Qué tal, amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ibey en este día miércoles, ombligo de semana, y hoy traemos información de una futbolista que fue tendencia durante la Copa del Mundo Femenil, la reciente, el caso de Jennifer Hermoso, futbolista del Pachuca Femenil, quien dio unas palabras certeras luego de lo acontecido en la gran final de este torneo más anhelado por cualquier futbolista. De eso estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse al canal de Fútbol México Femenil para que estén bien informados de todo lo que acontece en esta rama. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de Jennifer Hermoso, la delantera española, luego de ser incluida en la generación del Salón de la Fama que se ubica en Pachuca, Hidalgo, dio unas palabras recordando lo sucedido en la final del reciente Mundial Femenil. No fuimos campeonas para hacer un trofeo que se quedara en las vitrinas, recibir un bono de compensación o salir en miles de portadas que se arrugan con el tiempo. Fuimos campeonas del mundo porque esa era la única forma de que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas. Mi selección nacional cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas. Y ahí está lo que platicó Jennifer Hermoso, el caso de ser escuchadas. Fue lo que potenció a llegar a esa final y, por supuesto, ganarla en el Mundial Femenil compartido Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué piensan de las palabras de Jennifer Hermoso? Déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden suscribirse al canal de Fútbol México Femenil, tanto en YouTube, y seguir nuestras redes sociales de Facebook para que estén bien informados.